Estamos en salir por arriba de este eh, día 11 de julio de 2023 y siguen las repercusiones y la discusión sobre el tema del gasoducto, este, la mayoría positivas y como se utilizó como herramienta de campaña electoral, legítimamente. Los gobiernos hacen obras para poder aprovecharlas. Este, también en la campaña electoral, es una demostración de, de su ideología, de su fuerza, de las decisiones que se toman. Este, bueno, empieza a haber un debate ahí que a mí me parece que ante la falta de, de liderazgos políticos, el tema del gasoducto termina siendo una discusión entre Cristina y Mauricio Macri, cruzándose este, en las que estoy seguro se saca un empate, Macri, sin haber hecho nada. Saca un empate porque la obliga Cristina a salir, o Cristina se ve obligada a salir, a desmentir, a decirle mentiroso, a meterse con declaraciones de la madre, y entonces se empasta todo. Una discusión que debería ser mucho más político-ideológica. Cristina le sobra juego para hacer eso. Porque hay una palabra que se perdió del 2019 para acá: es neoliberalismo. En el 2019, hasta Alberto Fernández hablaba de que el gobierno que él iba a conducir, que él iba a presidir, iba contra el neoliberalismo. Ahora esa palabrita se perdió, este, ojalá se retome, pero no como palabra, sino como ideología y como visión del mundo y de la sociedad que queremos y que se plantea eh, la, la unión por la patria. Son pocos los debates que se dan, los que plantean la agenda siguen siendo los medios los medios hegemónicos, la Nación y Clarín, y de eso ya no hay que quejarse más, ya son como 20 años de decir que Clarín y la Nación y la Tapa, este, ya esa discusión está, o la damos por perdida o damos una pelea, pero no podemos estar llorando de que la Nación dice y Clarín dice y que es así, ellos cumplen un rol, es una herramienta política, la saben utilizar, y en la mayoría de los casos, fundamentalmente la línea Mañeto, lo hace autónomamente con los candidatos y, y los políticos. ¿Por qué autónomamente si casi siempre juega para la derecha? Sí, juega para la derecha, pero el que construye poder es Mañeto. Pasaron los presidentes y Mañeto queda. Pasaron los presidentes y Clarín queda. Pues se hizo la ley de medio y Clarín queda. Digo, hay un montón de cosas que no se hacen para reducirle el poder a Clarín. Y el poder que tiene además es el poder del medio, del diario, del canal, de las, eh, del canal de cable que llega al más del 60% de los argentinos, su asociación con las plataformas. Eso es clarín, pero fundamentalmente es una caja económica, este además de la incidencia simbólica, es una caja económica que nunca se le ha tocado. Y se le podría haber tocado porque es un monopolio. Pero bueno. Creo que no hay que quejarse tanto y sí tratar de trazar una política. Y eh, creo que una de las cuestiones fundamentales que habría que hacer y recuperar en esta campaña, los más chiquitos lo están haciendo, alguna cosa dice eh, Grabois, nuestro querido Mempo Giardinelli con su coalición Paz, Democracia y Soberanía sin medios y sin recursos económicos sale a la cancha todos los días a decir sus verdades, a plantear un programa. ¿Se acuerdan cuando Cristina decía que se iba a encarar esta campaña con un programa, cosa que condicionara o fuera parte de un acuerdo político de de quienes integran las listas, bueno, eso y de quién va a presidir? El Kirchnerismo no pone presidente ni vicepresidente. Digo, la corriente, la cámpora no tiene en la fórmula a nadie, Cristina tampoco, apoyaron a Massa y esto, bueno, ha traído en la militancia eh, muchos problemas. Hay dirigentes que van y hacen actos y hablan del kirchnerismo, pero no hablan de Massa. El hijo de Cristina hace acto y le pide a Cristina que salga. Y digo, si... Cristina tiene la centralidad y es la líder, o por lo menos la referente máxima, debería haber sido candidata, como se dijo. No es candidata, y lo digo como psicólogo y atendiendo a la sociología y demás, va a haber problemas siempre. No se va a saldar, porque la que tiene la ideología y la línea es Cristina. Pero los que manejan la lapicera son otros. Y no tienen esa misma línea. Por eso ayer rescataba y destacaba yo los llamados de atención que le hizo sutilmente Cristina a Sergio Massa, hablando del conflicto del transporte y también de lo que fue eh, la ley mmm, de aporte voluntario de los más ricos, de las grandes fortunas. Pero bueno, ahí está la campaña. Y hay otro tema interesante para discutir que es el que se plantea desde los medios. Esto de la grieta y de tener medios que están a favor de la derecha y otros que estaban y están a favor del kirchnerismo trae una segunda grieta, porque ahora están los medios que están a favor de masa y que son mayoría, entonces los que no están a favor de masa, pero están en el campo nuestro, tienen muy pocos espacios para decir sus verdades. Entre otros, esta radio. Que permite que todas las voces se puedan escuchar, porque acá no hay censura y cada uno puede ir planteando sus verdades. Así comenzamos este salir por arriba del martes 11 de julio de 2023.